Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, llena de amor, llena de fortaleza espiritual. Nuestra Nicaragua de alma, vida y corazón. Nuestra Nicaragua que fortalece paz, dignidad, seguridad, patria y porvenir todos los días. Nuestra Nicaragua siempre libre. Esta Nicaragua de todos siempre libre, que va siempre más allá en paz y bien, y con bien común en nuestros corazones, trabajando por el bien de todos, con todos, nuestra Nicaragua libre, bendita y libre de odio, sobre todo bendecida con tanto amor, nuestra Nicaragua libre. Libre de arrogancia, libre de imposiciones, libre, sencillamente libre, como pueblo digno, pueblo de Darío, pueblo de Sandino. Somos libres, jamás volveremos a ser esclavos. Nuestra Nicaragua libre. Semana del amor, bueno, todos los días son para el amor. Y nuestro Darío nos enseña que es la llama y el perfume que embalsama la humanidad. El amor, luz de sus fuegos, gozad del sol, gozad de la dulce armonía, dice Darío, gozad de la tierra que un bien cierto encierra. Amor, 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 el corazón del cielo, latiendo por las victorias de esta vida, este vivir que es un combate y una gloria. Ay de aquel que nunca ha sabido lo que es amor. Y vamos recorriendo todos estos caminos en este plano de vida que nos vierte fuerza y calor. Y vamos al otro plano, por el reino del amor. Amor, amor, amor. Semana del amor, de la amistad en nuestra Nicaragua. Siempre libre, nuestra Nicaragua libre, libre de odio. Y esta semana del amor, la dedicamos a una Nicaragua libre de odio, con amor en grande. Una Nicaragua libre, fraternal, solidaria y cristiana. Aquí es donde el corazón del cielo late por las victorias. Aquí es donde la vida es un combate y es una gloria. Y aquí es donde sí sabemos lo que es amor. Y hermanos, hermanas, Semana del Amor, recibiendo también con gran cariño a la representación del heroico, mil veces heroico pueblo vietnamita. ¿Cuánta gente dio su vida para ser libre y vivir con amor? Allá en Vietnam, cuánto amor en ese pueblo inmenso. Ha estado con nosotros la miembro del Buró Político y del Secretariado, compañera Trung Thi Mai, que nos visita al frente de una delegación de 12 compañeros y compañeras que han estado reunidos en la Asamblea Nacional, en la Cancillería, con el Grupo de Amistad de la Asamblea, con los jóvenes, con los alcaldes aquí en Managua, con nuestro partido, una delegación del Comité Central del Buró Político del Partido Comunista del Heroico, millón de veces heroico pueblo vietnamita. Y hoy va a estar reuniéndose la compañera Trung Thi Mai con nuestro comandante Daniel, que la va a recibir, vamos a recibirla con enorme admiración, con gran cariño y siempre en la relación fraternal entre el revolucionario, entre ese heroico pueblo, ese Partido Comunista de la República Socialista de Vietnam, que ha alcanzado la República Socialista de Vietnam tantos avances con el esfuerzo heroico de su pueblo en las luchas, en las victorias y ahora en las luchas contra la pobreza, por la agricultura, con la agricultura, con tantos temas que ellos han sabido manejar también y de los que estamos aprendiendo.
Tenemos también compañeros, compañeras, ayer, este fin de semana, el lanzamiento del primer Festival Internacional de las Artes Rubén Darío. Participan hermanos, hermanas de distintos países de nuestra América. El sábado y el domingo, Granada se vistió de color, de poesía, de amor. Allá estuvieron nuestros artistas, nuestros poetas, nuestros músicos, nuestros pintores, los diseñadores. Hay ferias de libros, artesanías, artes plásticas, exposiciones de arte emergente, conferencias darianas y, como sabemos, el festival va también a otros departamentos. Vamos a estar en Estelí, vamos a estar en León. Nos sentimos contentos y orgullosos de recibir a tantos poetas, escritores, artistas de la danza, músicos que llegaron desde la hermana Cuba, siempre, siempre unidos, trabajando desde la cultura, que es un emblema, un símbolo de nuestra humanidad. Vamos a estar también muy pendientes. Hemos circulado lo que nos ha hecho llegar el comité organizador, que son todas las actividades que se van a realizar en distintas municipios del país. Queremos felicitar de manera especial al compañero maestro Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío, quien es el alma de este festival. Felicitarlo y celebrar su capacidad, su habilidad, su dedicación, su vocación y su amor a Nicaragua. Ahí vamos, con hermanos como Ramón Rodríguez. Adelante siempre. Estuvo Encanto ayer también. Estuvo Nicaragua Diseña ayer también. Estuvieron bailantes tradicionales. Qué hermosa el desfile de las musas darianas el sábado desde León, desde todos los departamentos. Llegaron, desfilaron en coche por nuestra ciudad patrimonio. La proponemos, la hemos propuesto como patrimonio de la humanidad, Granada. Hay que cumplir una serie de requisitos, seguir los caminos que están establecidos, pero nuestro orgullo, nuestro amor a Nicaragua, mostrándose también en esa hermosísima ciudad colonial y la ciudad de León, que no se queda atrás con su también bellísima catedral, patrimonio de la humanidad. Tenemos que destacar nuestros patrimonios culturales, que son sellos de identidad nacional, nuestros patrimonios naturales y nuestros patrimonios humanos. Nosotros, el pueblo nicaragüense, que sabe trabajar todos los días con esperanza, con confianza en Dios, seguros de ir adelante en paz y bien, en convivencia fraternal y armoniosa, construyendo, edificando, reedificando la paz todos los días, con amor, en luz, en vida, en verdad, como cristianos. La fe nos guía y la fe nos salva y la fe nos impulsa a avanzar con la capacidad y el talento, la inteligencia y el alma de este gran pueblo nicaragüense del que todos somos parte, con orgullo inmenso de nuestro país y de nuestra manera de ser. Nuestra razón de ser es el amor y la convivencia fraternal, armoniosa y amorosa entre nosotros, los nicaragüenses, las familias nicaragüenses, que con fe y esperanza caminamos paso a paso construyendo el hoy, el mañana. Queremos vivir en una patria libre de odio, lo reitero. Nicaragua es libre, tiene hijos e hijas que la aman y somos una patria cada vez más libre de odio. Es con buen corazón que se avanza, es en buena esperanza que se avanza, es en bien común que se avanza, es con sensibilidad, es en solidaridad
que se avanza, y sobre todo es en unidad de todos los nicaragüenses, que sabemos ser patriotas, que sabemos ser ciudadanos llenos de grandeza espiritual, de dignidad, que sabemos caminar diseminando las enseñanzas de Cristo Jesús, amor y paz, fraternidad. Aquí estamos, compañeros, compañeras, esta Semana del Amor vamos a inaugurar otra Comisaría de la Mujer en el Distrito 2 de Managua. 68.000 hermanas van a estar protagonizando en el Distrito 2 esta nueva Comisaría de la Mujer, adscrita a la Unidad de Policía y Seguridad Ciudadana del Distrito 2 de Managua, para interponer las denuncias relacionadas con delitos que puedan representar cualquier tipo de agresión, amenaza o atentar contra la dignidad y la vida de nosotras las mujeres. Esta es una campaña importantísima en la que vamos adelante, una campaña amorosa en la que vamos adelante, una campaña de amor y paz, mujeres por la vida, una campaña que todos los días nos compromete como comunidades de mujeres, de juventudes de todos los tiempos, vigilantes de hombres, mujeres y juventudes eternas, vigilantes. Trabajamos sin descanso para que Nicaragua siga libre de cualquier forma de violencia perversa. La conocimos y la vencimos, la derrotamos, porque nuestro pueblo no quiere violencia. Cuánto sufrimos, cuántas vidas se perdieron, valiosas, de nicaragüenses, en tanta conflicto, tanta época de violencia que dejamos atrás. Y bueno, fue un momento de demencia, de odio, de criminalidad, de terrorismo, con el que nos quisieron devolver al pasado, que nadie quiere, porque como decía el poeta, el gran poeta nicaragüense José Coronel Urtecho, no volverá el pasado. Seguimos libres de cualquier forma de violencia perversa. Queremos seguir libres de cualquier forma de violencia perversa, y en particular de la miserable saña que agrede, disminuye y mata mujeres, hasta en los propios hogares. Decimos no a la guerra, no a la violencia política golpista, no a la violencia injustificada, a la crueldad contra cualquier mujer, al irrespeto, en cualquier parte, con cualquier pretexto, desde la absurda y patriarcal desvalorización, porque las mujeres estamos hechas para el amor, para la inteligencia, para la cultura, para la vida, para la humanidad. Estamos trabajando para reconocernos como mujeres creativas, valientes, valiosas, dignas, apropiarnos de nuestros derechos, hacer las denuncias pertinentes contra cualquier forma de acoso, irrespeto, agresión, humillación, degradación o ataque en las comisarías de la mujer o en las unidades de seguridad ciudadana. Denunciar igualmente ante las autoridades de mi familia, Ministerio de Gobernación, el MINSA, el MINED, el Ministerio Público o la Procuraduría de Derechos Humanos. Para trabajar, estamos listas para seguir trabajando con terapeutas de familia para incorporar más valores de tolerancia, respeto y comprensión a nuestra vida. Seguimos promoviendo talleres de convivencia respetuosa entre hombres y mujeres desde todas las comisiones o todas las expresiones de trabajo por la reconciliación, la paz y los derechos humanos. Para trabajar desde las escuelas en formación de valores de familia, de respeto y equidad a los niños, jóvenes, con los niños y jóvenes, con el magisterio, los niños y jóvenes que son adultos del futuro. Vamos a trabajar desde las alcaldías, estamos pidiendo apoyo a las iglesias para que esta campaña nacional Mujeres por la Vida cuente con el respaldo de todos. También la campaña nacional Mujeres por la Vida, y lo dejamos claro, incluye
la defensa de la vida desde su concepción, en todas sus formas. Y vamos a trabajar, seguimos trabajando esa campaña que debemos mantener, es una campaña permanente por la vida, desde la paz y el cariño, por la vida. Tenemos compañeros, compañeras también en la ciudad de Granada, nuevas instalaciones de servicios policiales que se inauguran el 14 de febrero, Día del Amor, que llevará el nombre de Douglas José Mendiola Viales, caído en cumplimiento de su servicio, cuando restablecía la paz, la tranquilidad, desde el amor. Cuando fuimos atacados por la violencia y el odio en mayo de 2018, pero gracias a Dios, ni pudieron ni podrán. Nadie quiere violencia en Nicaragua. Nadie quiere odio en Nicaragua. Queremos vivir tranquilos, queremos vivir trabajando y estudiando tranquilos, queremos vivir en paz. Luego tenemos también, compañeros, compañeras, las fiestas patronales y tradicionales de esta semana, muchas celebraciones en Malpaisillo, hoy en Somotillo, no es en Somotillo, uno de los municipios del norte de Chinandega, están celebrando a San Caralampio, esto es también la Virgen de Candelaria, la Virgen de Lourdes mañana, Cinco Pinos, en Cinco Pinos, los devotos de San Caralampio, hay una procesión y eventos festivos. Nuestra Señora Reina de la Paz, en la Paz de Carazo también, Candelaria y Nuestra Señora de Lourdes en muchos municipios del país. Tenemos, compañeros, compañeras, también 6 sismos el fin de semana en nuestro territorio, el de mayor magnitud de 3.5, nada de alarma, gracias a Dios. Tenemos también lluvias en 43 municipios, tuvimos 595 accidentes de tránsito, desgraciadamente. En la semana seguimos trabajando en prevención, 13 hermanos fallecidos, la misma cantidad de la semana pasada. Por lo menos no crecemos, pero hay que decrecer, disminuir el número de hermanos, de accidentes, disminuyendo también el número de lesionados, de hermanos fallecidos, es un objetivo primordial. En todo el país también se hizo celebración de la vida en términos de carnavales, de las muchachas, los muchachos, que se pronuncian una vida libre de drogas. Importante campaña que estamos desarrollando desde el Ministerio de Educación y las alcaldías. Y mañana se inaugura la estación de bomberos en La Paz Centro, 32.000 habitantes cubiertos con esta nueva estación, 20 proyectos en los municipios esta semana, caminos rurales, calles en Somoto Estelí, San Juan de Limay, Nandaime, Rancho Grande, en el Crucero y La Libertad, Chontales, Los Caminos, también sistemas de distribución de agua potable, construyéndose en Jinotega, en Ciudad Arriba, en San Rafael del Norte, y luego puentes vehiculares, puentes peatonales, cauces, mejoramiento de vertedero municipal en Corinto, en este caso, parques comunitarios en Matiares, pero sobre todo lo que debemos decir, y el que tiene ojos para ver, ve, y el pueblo trabajador que vive en los municipios, en las comarcas, en las comunidades, ve cómo estamos todos juntos, trabajando duro para prosperar, para avanzar, para tener mejoría en nuestra vida. Ese es el amor. El odio es la destrucción. El odio es el atentado contra las rutas de bien común, los caminos de solidaridad cristiana y de respaldo, de apoyo a las capacidades de todos. Porque
uniendo los vigores. Es, dice Darío, tantos vigores dispersos, uniendo nuestros vigores. Somos grandes, somos grandes, somos gloria. Nicaragua está hecha de vigor y de gloria, dice Rubén. Y lo decimos nosotros todos los días. Nicaragua está hecha de amor, no de odio, de amor, de buen corazón y de vigor y de gloria para trabajar, avanzar desde la fe. Tenemos también, compañeros, en las minas, electrificación en Mulucucú hoy, en Ticuantepe, Mascuneta, en Jalapa se reparan calles en Teotecacinte. Alejandro Ramos Turcio es el nombre del estadio en Jalapa que inauguró las luces en, a ver, esto fue estadio de fútbol el sexto, el fin de semana. Luego también tuvimos, compañeros, compañeras, o tenemos el fin de semana con la primaria y secundaria a distancia en el campo, primer fin de semana de avance en educación en esta modalidad a distancia. 50.000 estudiantes de secundaria participaron y también 3.000 de primaria. Todos recibieron paquetes escolares y maletines con material de apoyo, incluyendo los maestros, por supuesto. Mañana se entregan órdenes, Rubén Darío, a docentes destacados en municipios y comunidades del país y medallas y diplomas de excelencia académica. Paquetes escolares también se siguen entregando en todo el país y canchas deportivas en centros educativos de Granada, Rivas, Masaya, Managua, Matagalpa y la Costa Caribe con una inversión de 29 millones, esto es en todos estos departamentos del Ministerio de Educación. Amor y amistad, amor entre nosotros, amor al prójimo. Amor al prójimo. Así trabajamos, con ese sentido de amor que está arraigado en nuestros corazones, parte de nuestras enseñanzas y aprendizajes desde pequeño, en un país que cree en Dios y que reza de todas formas y todos los días. Reza, invocándole para que nos continúe bendiciendo. 40.490 son los casos de la OMS reportados en relación al coronavirus y fallecidos 910. El reporte. Luego tenemos también grupos de especialidades médicas que forma el Ministerio de Salud con ortopedia, ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía, conducidos por un grupo de médicos especialistas. Estamos formando estos grupos de especialistas y participa el INS, la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y el MINSA. 39% menos de casos de dengue. Tenemos también leptospirosis, 78% de casos menos. Malaria, 21% menos. Influenza, 2 positivas. Y de las muestras tomadas, ¿no? Y en esta semana en neumonía 12% menos. Luego el INATEC inauguró año lectivo 2020. Con Darío Sandino somos grandes, patria, paz y porvenir. En los centros técnicos de todo el país, una matrícula de casi 34.000 estudiantes de primer ingreso y de continuidad en 60 carreras. Carreras técnicas. Tenemos 600 aulas teóricas, talleres, laboratorios especializados, docentes especializados. Y el viernes hablábamos de las materias que estudian muchachos y muchachas en los centros técnicos de INATEC. También tenemos del Ministerio de Economía Familiar, familias productoras que reciben kit de herramientas agrícolas por 2 millones en Chinandega. Jinotega y Matagalpa, 800 productores de café, cacao y crianza de aves establecen plantaciones nuevas y aprenden técnicas para el manejo del cultivo, manejo agronómico y construcción de galeras. El MEFCA desarrolla hoy todo el día el evento virtual Ciber Lunes en celebración del Día
del amor y la amistad, ofertas, descuentos, todo esto en este ciberlunes de amor y amistad con más de 200 emprendedores. El INTA desarrolla más de 250 encuentros presenciales sobre temas propios de la agricultura. Y en Mulucucú, decíamos, estamos estrenando energía eléctrica. Ahí son 157 hermanos y hermanas en 40 hogares con una inversión de 5 millones de córdobas, nos informa el compañero Salvador Mansell. Bueno, nuestras embajadas en Rusia celebrando a la patria de Rubén Darío, celebrando a Rubén. También tenemos desde Finlandia al... Esto es en Dinamarca, disculpen, nos reporta nuestro embajador en Finlandia, Ricardo Alvarado, que informa que el gran admirador nórdico de nuestro inmortal Rubén Darío y uno de los más destacados científicos contemporáneos, el hermano químico danés Carl Anker Jørgensen, recibirá la prestigiosa medalla María Curí en los próximos días. Hicimos una nota que estamos circulando. También estuvimos en Japón, nuestro embajador Rodrigo Coronel, en conferencia de equidad de género organizada por el Banco Mundial. Y entiendo que el JICA, por supuesto. Luego en Roma, celebrando el legado de Darío y Sandino, un foro sobre América Latina, la Asociación Cultural Enrico Berlinguer. En Bélgica, nuestro embajador Lautaro y nuestra ministra consejera Irana Venerio se reunieron con mucho cariño con los directivos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el hermano Francesco Di Lillo y Steven Edmonds, quienes por un lado informaron en sobre los proyectos que ellos apadrinan en Nicaragua, agua potable, escuelas, emergencias, también proyectos de salud, y van a construir, informaron también, un nuevo templo, otra casa de oración para invocar a Dios en Managua, para que se congreguen más de 100.000 creyentes, Dios mediante. Así estamos, hermanos, hermanas, cantando a la vida y a la esperanza, cantando al amor. El corazón del mundo late por la victoria. El corazón del cielo late por la victoria. Sabemos que todo es posible con el poder del amor. Y hay de aquel que nunca ha sabido lo que es amor. Nuestro pueblo vive el amor. Amor a su fiesta con vida. Todos tenemos en la vida amor a su fiesta con vida. ¿Para qué los odios funestos de los ingratos? Estas son palabras de Rubén Darío. ¿Para qué los odios funestos de los ingratos? ¿Para qué? Si amor es lo que todos debemos desarrollar como perfume, como realidad que embalsama a la humanidad. En nosotros la vida vierte fuerza y calor, y vamos al otro plano por el camino del amor. ¿Por qué las envidias viles y las injurias, dice Darío, cuando retuercen sus reptiles pálida furia? ¿Para qué los odios funestos de los ingratos? ¿Para qué los lívidos gestos de los pilatos? Soñemos en una celeste y mística rosa, la flor del instante, la melodía de la mágica alondra canta la miel del día, amor a su fiesta con vida. Con Darío celebramos todos los días, pero esta semana en particular, el amor en grande que nos reúne, que nos restaura, que nos reverdece a todos los nicaragüenses.
que sabemos que nos queremos nosotros mismos y que el amor al prójimo es la guía y la base de nuestras vidas en el avance lleno de esperanza hacia adelante. Vivimos, también lo dice Darío, en el país del sol. Este es el país del sol. Este es el país del amor. Siempre más allá, compañeros y compañeras, con amor y esperanza. Vencemos y seguimos venciendo. En el nombre poderoso de Jesús, príncipe de la paz y del cariño. Abrazo a todos de parte de nuestro comandante Daniel. Vamos a estar en comunicación más tarde con la visita de la hermana Trung Thi Mai desde Vietnam. Visita que recibimos con mucho orgullo y con mucho amor. Vamos adelante. Vamos reanimados, vamos fortalecidos y sobre todo llenos de ese amor que en todas partes florece, ese amor que sabemos reconocer en todo lo que nos hace humanos. ¿Para qué las envidias viles y las injurias cuando retuercen sus reptiles pálida furia? ¿Para qué los odios funestos de los ingratos? Lavemos bien de nuestra veste la amarga prosa, soñemos en una celeste mística rosa, soñemos y vivamos con amor. Te soñamos grande, Nicaragua, te queremos y nos queremos todos, y eso es lo que debes florecer en nuestra vida, el amor en grande que Dios nos manda como hijo suyo y como obligación, deber de humanidad. El corazón del cielo, compañero, compañera, late por la victoria. Vamos adelante. Un gran abrazo.